Y otro tema muy importante ha sido el incremento del sueldo mínimo de 850 a 930 soles. Algunos especialistas analizan ya el panorama del país ante esta medida que empezará a regir desde este 1 de abril. Aseguraron además que afecta principalmente a los microempresarios y a la economía. La noticia del alza del sueldo mínimo, aprobada por el renunciante Pedro Pablo Kuczynski antes de dejar el cargo, sorprendió a los peruanos. ¿Pero qué tanto beneficiaría esta norma al país? Ricardo Herrera, abogado laboralista, calificó esta medida como populista, pues asegura que la economía en el Perú no está en su mejor momento. Creo que no se está cumpliendo con el punto previsto en el plan de gobierno del presidente Kuczynski de formalizar el mercado laboral. Además, para Herrera, la medida incrementará la informalidad en el Perú, mientras que la ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, se pronunció sobre este aumento. El aumento del sueldo mínimo, yo lo que quisiera es ver el tema de forma integral. El problema en el Perú de la informalidad no es solamente un problema de costos laborales, es un problema de productividad de la empresa. Para las empresas grandes, esta norma se aplicará a partir de abril, mientras que para las microempresas sería a partir del 1 de mayo. Sin embargo, Herrera señala que en este sector la informalidad bordearía el 92%, sin contar los 12 millones de peruanos que trabajan de manera informal. Entonces creo que hay que caminar hacia un mínimo vital diferenciado para que sea compatible con lo que realmente se paga. Por cada sol de aumento de remuneración en el mínimo vital, hay 910 trabajadores que pierden el trabajo formal, siguen trabajando pero fuera de planilla. Según la Cámara de Comercio de Lima, el reajuste de la remuneración mínima vital afectaría directamente a los microempresarios, como los del Emporio Comercial Gamarra, golpeados por el débil crecimiento de la economía. En tanto, la percepción de la población ante este aumento está dividida. Pero está bien, pues, porque en verdad creo que el sueldo mínimo era muy poquito, ¿verdad? No tiene ningún efecto, creo, ¿no? Algo habrá sido por hacer más populismo, pues, no quedar tan mal. Así, la última medida del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski deja una situación que tendría graves consecuencias a futuro. Y casi ya a las 7 en punto, yo los dejo con más información, dándole la bienvenida a Magali Medina. Magali, muy buenos días. Buenos días, Magali. Buenos días, Pedro. Buenos días, sí. Gran jornada la que nos espera. Sí. Así es. Estaremos en vivo más adelante, pero todo el desarrollo de esta nueva juramentación, además con Martín Vizcarra a la cabeza, lo dejo con ustedes. Gracias, Cindy. Día histórico para el Perú, Magali. Así es, todos estamos esperanzados, todos tenemos fe en que el rumbo de nuestro país cambie de una vez por todas. Vamos con los titulares. Así es.